De verdad que me siento muy contento, me contagia ese entusiasmo, me contagia ese ánimo y esa convicción de que Puebla merece más de lo que hoy tiene. Agradezco que hoy me acompañe mi amigo y el próximo presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Gracias, Lalo, por estar aquí con nosotros. Para mí, la presencia de mis padres. Y por supuesto, de una persona sin la cual no estaría yo aquí esta tarde, de mi esposa Marta Erika Alonso. Jóvenes y las jóvenes de Puebla no encuentran empleos dignos y bien pagados. Hoy, las jóvenes y los jóvenes viven sin servicios de salud y orientación sexual adecuados. Hoy, las jóvenes y los jóvenes sienten la falta de instalaciones deportivas donde puedan hacer ejercicio, practicar deporte y llevar una vida. Hoy vengo a pedirles que vuelvan a creer, porque creer está en nosotros y nos encontramos en un momento en que debemos decidir si seguimos siendo el tercer estado más pobre del país o elegimos ser un estado más justo, más competitivo, un gobierno que se comprometa con los jóvenes y que le responda a los jóvenes. Y eso es precisamente lo que vengo a ofrecerles como candidato y voy a cumplirles como gobernador del estado. Yo ofrezco un compromiso de crear un programa de becas sin precedente en la historia del estado de Puebla para que los jóvenes nunca dejen de estudiar por falta de recursos. Me comprometo a entregarles computadoras portátiles con acceso a internet a los alumnos que tengan los mejores promedios desde la secundaria hasta la universidad. Mi compromiso como candidato a gobernador de Puebla es generar las condiciones para atraer y mantener la inversión nacional e internacional, para que nadie preparado se quede sin empleo. Los invito a construir un nuevo liderazgo, con ideas jóvenes, con caras nuevas, para que juntos encontremos nuevas soluciones a viejos problemas. No permitan que otros decidan por ustedes. El futuro está en sus manos.
En mi gobierno ganará la legalidad sobre la impunidad. Esta es la Puebla que juntos estamos llamados a construir. Elevemos nuestra mirada por encima de los retos de hoy hacia la esperanza de mañana, porque estoy convencido de que con su apoyo para Puebla lo mejor está por venir. Muchas gracias. Cuando sea usted gobernador, nos va a cumplir. Muchas gracias y muchas felicidades.